Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Plus Energético aquí por el aire de 24-7 Canal de Noticias. Estamos en vivo, como todos los miércoles a las 22 horas, salimos a través del canal 6 de Cablevisión Digital, a través del canal 17 de Davidel y a través de www.cn247.tv. Programa con mucha información que tenemos hoy para compartir con ustedes. Arrancamos con estos títulos. Neuquén prevé llegar a 235 mil barriles a fin de año. El gobernador Omar Gutiérrez eh, así lo anunció y cree que la provincia podría exportar desde Vaca Muerta unos 60.000 barriles de crudo diarios antes de fin de año. También les contamos que Shell ya puede procesar 42.000 barriles por día en Vaca Muerta. La empresa puso en marcha su segunda planta de procesamiento en el bloque Sierras Blancas, aquí en Vaca Muerta, y lo anunció que se van a poder producir entonces y procesar, es decir, procesar 42.000 barriles día. Y además, en medio de la pandemia, Panamerican Energy instala un trailer para testeos y suma enfermeros. La petrolera que tiene bloques en Vaca Muerta ha hecho esta nueva contribución a la provincia en medio de esta segunda ola de COVID-19. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero, columnista de Plus Energético en MejorInformado.com, eh, Raúl Vila, que se encuentra allí a través de videollamada, se conecta y se suma al equipo hoy de Plus Energético en vivo. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy buenas noches, Cordina. ¿Vos estás muy de veranito, veo, de mangas cortas? Lo que pasó? pasa es que viste que al tener el cuello abrigado y acá en el estudio eh, hay una linda temperatura. Eh, Johnny, y nuestro cámara está de manga cortas. Mira, eh, así que Bien. bueno, eh, por suerte como estamos acá desde hace rato no no, sé, no no sabemos ni el frío que hace afuera. Hace mucho frío, ¿no? hace mucho Helado, hace mucho sí. Fin. No, pero acá, acá estamos La bien. Las más todavía, pero sí. bueno, no importa. Sí, ahí te vemos abrigado, lana, con lana en mano. Eh, sí, sí. Raúl, bueno, hay muchas novedades, se acerca, ya luego de, de, siempre a mitad de mes, a partir del 20, se conocen ya algunos números de producción, de cómo a... Transitado el mes en cuanto a producción de gas, de petróleo. Y te cuento que hoy charlamos, eh, en, eh, tuvimos una charla con Fernando Castro, que es la que vamos a compartir ahora, su intervención de hoy. Eh, charlamos sobre esto, sobre los números de, de Neuquén, que ya se van a, a ir conociendo en estos días. También sobre anuncios que hizo el gobernador Gutiérrez, que estuvo eh, hablando en dos oportunidades en esta semana. En una semana, en dos oportunidades eh, se refirió a vaca muerta. Eh, uno fue cuando fue el anuncio y la inauguración de la planta de gel, que lo, que lo vimos en mejor informado reflejado eh, y que también lo vamos a contar en un ratito, eh, en donde eh, se habló de, de esto de poder procesar más de 40.000 más barriles por día en esta planta procesadora. Y además también se habló de exportación. Varios temas que también hoy pudimos charlar con Fernando Castro. Eh, y si te parece, te invito. También mencionó cuestiones relacionadas con el precio del barril, del Brent. Y hablamos de la producción de gas. ¿Querés que lo compartamos y luego seguimos? Vayamos. Dale. En, en primer lugar, y me parece muy importante el tema del gas porque... Y bueno, trascendieron los datos de la producción, de o lo que va a ser la producción del último mes, ¿no? Este dato que se está conociendo ahora eh, el 20 de junio, que da cuenta de eh, un salto de 11 millones de metros cúbicos respecto del último registro. Omar Gutiérrez estuvo en una actividad eh, de Shell, la empresa anglo-holandesa que tiene. Áreas en vaca muerta. Eh, la empresa que estuvo anunciando eh, que puso en marcha una nueva planta de tratamiento de crudo que va, le va a permitir tratar unos 42.000 barriles diarios en su bloque de Sierras Blancas. En ese ámbito, el gobernador estuvo anticipando algunos números de producción, algunas proyecciones muy interesantes respecto al, al gas y al crudo, sobre todo en, en, en el primer momento, que es en este momento de, del invierno, de mayor demanda doméstica del gas. Es importante señalar. Este salto del gas, eh, dijo Mar Gutiérrez, que esperan un resto que tuvo picos de 72 millones de metros cúbicos durante la semana pasada, el bombeo desde Neuquén. Recordemos que había habido una caída a 61 millones de metros cúbicos, eh, en, en ese momento en el que el plan gas comenzaba a desarrollarse, o los pozos que habían sido interrumpidos en el conflicto de, de los autoconvocados de salud, comenzaban a despegar definitivamente. En, eh, lo que está sucediendo ahora es que ese gas nuevo está incorporándose al sistema y ese registro de, de producción de Nauquén comienza a ser mejor. Bueno, por un lado eso, ¿no? Este salto de unos 11 millones de metros cúbicos, como decía recién, sí, auspicioso, sí, sí. interesante, importante, que seguramente vamos a ir viendo cómo crece tal vez el mes que viene, cuando el resto de los pozos que están siendo completados, perforados en, en, estos, en este periodo, comiencen a a ser parte de, de la demanda interna con, con más contundencia todavía, se cree que puede haber un despegue aún mayor, hay alguna excedente de transporte que, que permitiría canalizar más gas desde Neuquén, va a estar sucediendo seguramente en los tres meses que vienen, que van a ser los de la demanda, el periodo este de cuatro meses de Argentina de, de mayor demanda doméstica. Eso por un lado importante, y lo otro interesante también es el dato que estuvo también mencionando, en ese ámbito, eh, el gobernador, que tiene que ver con la producción de crudo. Sí. Como lo hemos venido hablando, Jorgelina, en, en el último mes, sobre todo, esta mejora muy importante en el precio mundial del Bren, el crudo que fija las pautas, el crudo que es referencia para el mercado argentino, uh -huh. 74 dólares, el mejor precio en dos años eh, esta semana, y, y también esa, esa situación de demanda interna creciendo. Eh, conforme lo, lo permiten el, eh, las restricciones que sí. tienen impacto en, en la demanda de naftas y en la refinación. Pero bueno, ha, ha habido un, un sostenimiento de ciertos indicadores de, de, de consumo de combustibles que, bueno, presionan también en, en, a partir de un, una mayor solicitud de las refinadoras de petróleo. Bueno, eso por un lado y también las oportunidades del mercado externo, las exportaciones de vaca muerta que... Para este mes hay algo así como 1.390.000 barriles ofrecidos al mercado mundial desde Neuquén. Bueno, las empresas están tratando de, de capitalizar ese mejor precio mundial, ¿no? Eh, lo veníamos diciendo que había sido parte de la estrategia de, de negocios de las, de las petroleras esto de incursionar en, en, la, en el mercado mundial, de que, en el que Vaca Muerta da unos pasos eh, interesantes. Dentro de ese, de ese contexto general, bueno, el dato que sorprende o que es nuevo y muy importante, tiene que ver con la proyección que hace Neuquén hacia finales de, de este año, ¿no? Dijo sí. Gutiérrez que esperan un promedio de 235.000 barriles diarios en diciembre, un registro eh, sin precedentes en la historia de Vaca Muerta, eh, que, bueno, más o menos, apenas por debajo de, de lo que hoy es la producción, la mitad de la producción nacional se implicaría. Recordemos, claro. Argentina produce algo así como 500.000, 510.000 barriles eh, durante la pandemia, 500.000 sería una cifra que define bien el mercado actual, 235.000 sería apenas por debajo de la mitad de esa producción saliendo a Neuquén, la verdad que un indicador que patea un poco el tablero, que es bastante sí. inédito o que es inédito, y que habla de un nivel de, de actividad muy importante y de una aceleración muy importante. Eh, recordemos que se espera algo así como 190.000 barriles diarios para, para este mes, los datos que, a los que vos hacías mención sí. hace algunos instantes, ¿no? Esto de que 20 de este mes vamos a estar conociendo eh, uh -huh. los datos de la producción. Eh, en ese contexto serían algo así como 40.000 barriles adicionales a, esta, a la producción actual. Bueno, esto que decía, ¿no? ¿Cómo, cómo empuja la, el precio? ¿Cómo es un aliciente a la producción? ¿Y cómo se recupera un poco el mercado? Eh, a partir de la llegada de las vacunas, lo que permite una mayor in, un mayor desarrollo de industrial o una mayor actividad industrial, mejor dicho, y eso como también empuja la demanda. De modo que un contexto bastante Interesante para lo que queda del año, Jorgelina. Vos siempre tendés a analizar la foto, ¿no? Y hoy en día, no sé, si nos posicionamos un mes atrás, esta foto cambió notablemente. Eh, te diría, sí, un mes atrás, o nos vamos a abril, cuando teníamos el conflicto, las rutas cortadas, los pozos vacíos, eh, vacíos de, de trabajadores, digo, de actividad, eh, como en muy poco tiempo esta actividad realmente da, da saltos os muestra eh, quizás un panorama hoy mucho más alentador. Sí, eh, es, es así, tiendo a analizar las fotos, me gusta la mirada más macro también, digo, la foto completa a fin de año y sí, sobre todo con datos oficiales, digamos, ¿no? Acá claro. estamos hablando de lo que está sucediendo, pero que también están diciendo los que manejan los números y están proyectando el, el negocio que viene o el contexto que viene. Como decís vos, eh, sí, venimos de... De un mes con muchas dudas, o de 40, 50 días con muchas dudas respecto a bueno, que iba a permitir eh, el escenario de energético y, y cómo Vaca Muerte iba a poder eh, incidir en, en la demanda de crudo y de gas. Lo cierto es que habíamos, veníamos de un, de un primer semestre muy complicado por ese conflicto del sector salud que mencionábamos, eh, que había piqueteado buena parte de la provincia, que había dificultado el acceso a los campos productores. Había sido un factor adicional para llenar de dudas el mercado del gas. Argentina tuvo que comprar eh, decenas, centenares de millones de dólares más en GNL. El país va a estar comprando este año 1.260 millones de dólares eh, de gas importado en los buques que ya están en 47 envíos de gas eh, para todo el invierno. Venimos de ese escenario bastante tensionado en el sector energético. Las dudas sobre qué tanto el petróleo iba a estar siendo demandado a nivel local y si iba a ser suficiente con las exportaciones como para sostener niveles de producción. Y de, de un, la llegada de las vacunas eh, y esta apertura al mercado mundial, en algún punto, eh, ofrece otro tipo de oportunidades y otro tipo de estímulo que se está, se está sintiendo y que ofrece, como decías vos, una foto eh, diferente a la de ese primer tramo del año con otro tipo de expectativas. Creo que hay, un, hay algo así como, al menos hoy, sí. y Argentina, bueno, sabemos que suele deparar alguna sorpresa en, eh, cada tanto respecto a las reglas, respecto a la economía, respecto, bueno, es un año político también este, ¿no? También. Eh, eh, hay factores que todavía hay que estar siguiendo muy de cerca, pero eh, lo que sí podemos decir es que en el último mes, como vos muy bien lo mencionabas y lo estabas viendo, eh, es un cambio de clima, diría yo, y una expectativa muy interesante que, eh, que plantea una serie de posibilidades para los próximos seis meses. Eh, eh, sobre todo también por las reglas internacionales que están rigiendo. Sí, claro. ahí, ahí, ahí se sostienen los recortes de producción, la OPEP los está sosteniendo, este recorte que sostiene el precio, eh, lo que hace eh, rentables los desarrollos no convencionales y dejan márgenes de ganancias muy importantes, o interesantes, al menos que hacen sí. redituable la, la perforación de pozos no convencionales. El nivel de retenciones también eh, a las, en, en, en la salida de, de petróleo crudo sigue dejando márgenes eh, tras los descuentos por cada barril. De modo que, bueno, hay una situación y además la necesidad de caja que tienen las petroleras luego de un año y medio casi, eh, con pérdidas muy importantes. Eh, pero claramente está la incidencia del, mar, de, del mundo, la llegada de vacunas, eh, otro tipo de expectativas, otro tipo. Las restricciones que finalmente no pudieron ser todo lo fuerte que acaso el gobierno nacional y algunos gobiernos locales sí, sí, quisieron quería, aplicar, ¿no? eh, también están tallando ahí la mayor demanda de, energética, en definitiva. Eh, pero interesante eso. Eh, bueno, tal es así que, las, que están eh, comprometiendo estas. estas eh, y lo que nos, tal vez nos permita ver un poquito más allá de, de, de este me corto plazo respecto a cómo se están imaginando las productoras del mercado del mediano plazo, tal vez, o del corto al mediano, que es nuevas eh, plantas de procesamiento de crudo eh, en vaca muerta para asegurarse el tratamiento temprano de, de ese crudo que extraen de los bloques productores. Y uh -huh. PF, por caso, estuvo anunciando el, el gobernador Gutiérrez también, esto de eh, tres plantas de procesamiento a la que mencionaba adicionales a, a la que yo mencionaba recién respecto de Shell no en el caso de IPF sí. tres plantas de procesamiento de crudo en Bandurria Sur en La Marga Chica y en Loma Campana eh, por un total de 117 mil barriles diarios de capacidad de procesamiento más esa de 42 mil de Shell bueno son algo así como 160 mil barriles diarios de, de capacidad de procesamiento eh, casi adicional, te diría yo. Claro. En el caso de Shell suma 30.000 barriles a los 12.000 que ya puede procesar en esa planta, pero para totalizar, recordemos, la, 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 la producción de neuquén es casi de 190.000 en este momento. Bueno, lo que se están planteando son obras para llevar a casi 160 mil eh, barriles adicionales de procesamiento. Bueno, expectativas de, sí. de ampliar mercados con, a partir de esa obra de infraestructura que se están haciendo en Neuquén. Y esa sería la, la foto eh, interesante de a seguir viendo en el mediano plazo, digamos, ¿no? Como Argentina, lo que decimos siempre, también esto de... El marco que se está discutiendo también, estuvo hablando Darío Martínez en, sí. en, en, en estos últimos días. Eh, el presidente IPF eh, Pablo González también respecto a los marcos regulatorios Neuquén esperando? Bueno, ¿qué dice finalmente el texto definitivo de la ley eh, de, que va a estimular las inversiones del sector? Bueno, hay un contexto que comienza a ser mucho o, o más prometedor, por decirlo así. Insisto, siempre eh, te, siguiendo de cerca las condiciones macro de Argentina que siguen siendo el desafío eh, de fondo y la, sí. diría yo que la, la lucha la pelea, la batalla final, por decirlo así, en un tono, un tanto épico, pero digo, el gran desafío que tiene Argentina es eso de, de asegurar eh, eh, cómo el dólar, la variable eh, de disponibilidad de divisas para inversiones, para giro de utilidades, que suelen dividir eh, en, digamos, en si se puede o no se puede. Eh, confiar en Argentina a la hora de invertir, estas, estas ecuaciones que siguen muy de cerca las petroleras, ¿no? Esto de, bueno, voy a poder retirar mis ganancias de Argentina si meto dos claro. mil millones de dólares en un campo productor, ¿qué tanto voy a poder retirar y girar al exterior? Bueno, esa es la discusión, me parece central que se da por estas horas y que seguramente en la búsqueda de esos concesos tal vez se termine plasmando en ese debate en el Congreso con la ley que, la ley. bueno, lo que decían en estas últimas horas es, bueno, un busque, es básicamente eso, buscar consensos entre los gobiernos provinciales, las empresas, eh, bueno... Eh, que estén eh, todos los gobernadores, gobernadores, decía Gutiérrez, claro. Y es importante, claro. me parece, porque en definitiva sí. va a estar ahí en el Congreso de la Nación ese debate y bueno, en, en buena medida los diputados re, con algunas excepciones tal vez de, mm. eh, eh, responden a esos intereses provinciales, a esos gobernadores, entonces bueno, es necesario o es importante que tengan ese, ese consenso previo, digamos, ¿no? de modo de, de ampliar ese, ese marco de consenso, que sea un debate lo más rápido posible, eh, porque las, las, las circunstancias están muy, están muy buenas para aprovecharlas, digo, la, el contexto de, de mercado, de precio y de recursos que hay, básicamente como lo, lo venimos señalando y está ampliamente demostrado la aceleración rapidísima de los campos de vaca muerta, de sí. los pozos. Que son todo un desafío también en ese sentido, porque como sabemos, esa aceleración inicial es muy rápida y después requiere también de, de mm -hmm. un sostenimiento de inversiones, sí, ¿no? por, por, el, por cómo eh, declinan de rápido en su producción. Pero digo, eh, una vez que ese círculo comienza a, a girar, eh, el mercado está y, y bueno, me parece que hay una oportunidad para aprovechar, el país la necesita además, ¿no? Esto de uh -huh. eh, fortalecer la macro con el ingreso de dólares, creo que hay unos márgenes para negociar y, y hay muchos que quieren, eh, bueno, vamos a ver, porque también está eso, por cuánto tiempo más se va a sostener este nivel de, de demanda a nivel claro. mundial a la salida de la pandemia lo que equivale a decir por cuánto tiempo va a haber un buen precio del crudo, digamos, ¿no? Uh -huh. en, en el mundo. Bueno, son esas oportunidades que ahora el mercado está ofreciendo. Y también trazar marcos sostenibles hacia adelante, al margen de los precios, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo eso puede ser eh, eh, hecho de una manera más o menos inteligente? Esperemos que sea más inteligente y que finalmente las oportunidades que hay no, no se terminen desaprovechando, ¿no? Bien, Fer, bueno, clarísimo, la verdad, clarísimo el panorama para este programa. Eh, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Dale, perfecto, con todo gusto. Bueno, ahí estábamos entonces con la columna de Fernando Castro, nuestro editor, eh, también aquí en Prima Multimedios, el editor de energía de Prima Multimedios. Eh, y bueno, pasamos por varios temas, Raúl, seguro seguís ahí. Nos extendimos un poquito, viste que cuando empiezan a salir los temas, y me había planteado tres títulos y, y ahí de eso estuvimos charlando. Sí, pasó por todo, pasó por todo, por todos los temas. Pero bueno, hay temas que eh, obviamente. Eh, tenés que también verlos, con, con, no solo con las fotos, sino con la película, ¿viste? porque él vino Fernando y decía, igual le decías, hace un mes atrás sí. esto no pasaba, y es verdad, no pasaba, eh, pero también tenés, por ejemplo, ayer, que lo vamos a ver en un ratito, eh, cómo sorteó mm. prácticamente todos los escollos que tuvo la industria, el gobierno o los gobiernos, y consiguió en tiempo récord, este, hacer una planta. ¿sí? sí, sí, sí. Tenés modelos a seguir y bueno, quizás lo importante de la ley es saber qué modelo queremos. Claro. Bueno, veremos cuando se sepan más detalles de, de, de eso, ¿no? Sí, la ley. Bueno, sí, sí. Eh, eh, disculpa que te hice participar muy poquito en este bloque, pero tenemos todo el otro bloque para charlar de los temas que, que tenemos previstos para hoy. ¿Te parece que hagamos una pausa, Raúl? Listo, dale. Hagámosla y mientras toma un poquito de agua. Pausa y ya venimos.